Bien, pues para continuar con, con la jornada voy a presentar a Isabel Justo, la última ponencia del día. Isabel Justo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Desde 2006 se ha dedicado a la investigación, comisariado de exposiciones y realización de diversos proyectos culturales. También es la autora de varias publicaciones. Ha comisariado exposiciones para instituciones como el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, la Fundación Bancaja, el IBAM en la Academia de España en Roma, el Hispanic Institute de Nueva York, el Centro del Carmen de Valencia, el Centro Cultural Bancaja, el MUBAC de Alicante, etc. Forma parte de la Asociación Española de Críticos de Arte, del Comité de Expertos del CAEM de la Universidad de Lleida y fue vocal de la desaparecida institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios de la Generalitat Valenciana. Son interese, eh, sus intereses perdón, son la percepción de las imágenes masculinas y femeninas en el arte, el arte finisecular y la pintura de Joaquín Sorolla y de otros pintores valencianos coetáneos. Desde 2017 es funcionaria del Estado y actualmente trabaja como conservadora en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Les dejo con esta ponencia que sin duda va a ser muy interesante. Gracias Isabel por Gracias. venir. Muchas gracias, compañera. Somos compañeras de promoción, por eso ha sido tan amable sí. <laughs> presentarme. Bueno, ya está colocado el título. En primer lugar, quiero agradecer eh, la oportunidad que, por medio de las comisarias de la, exposición, de la maravillosa exposición La Edad Dichosa del Museo Sorolla, eh, me han dado de participar en, en un acto como este realizado en este espacio maravilloso de la Fundación Masabeu, un espacio que, en palabras de Sorolla, diría eh, que tenía la picardía de no haber llegado a conocer todavía, no, no había tenido la oportunidad de venir, no he tenido la oportunidad de verlo un poco por encima. Es un espacio maravilloso y, y es un, un honor estar aquí hoy. Eh, muchas gracias, como digo, a la Fundación. Eh, Museo Sorolla y al Museo Sorolla, a su director, a, a todas las compañeras que han estado esta mañana aquí. Eh, colaborando, eh, en la, asistiendo en, en, en esta actividad tan interesante, a los compañeros. Y también quiero agradecerles a ustedes, sobre todo a los que llevan todo la, toda la mañana, todo el día aquí, asistiendo a estas eh, conferencias con esta valentía y aguantando hasta el final. Y luego, asistentes eh, a los que les agradezco muy especialmente la, que, que estén aquí todavía, como Antonio, que también lleva desde esta mañana, Antonio Moya, de la Fundación, y a Blanca Ponsoloya, muchas gracias por venir, Blanca, por hacer el esfuerzo de venir. Eh, bueno, eh, mi, mi charla eh, se titula El género artístico del desnudo y la pintura infantil de Joaquín Sorolla, porque llamarla el desnudo. Infantil o el desnudo en Sorolla podía causar ciertas complicaciones. Y en, aunque les parezca algo anecdótico, esto lo estábamos hablando con, con, las, eh, con las comisarias, con Covadonga especialmente, pues que a veces al hacer las búsquedas y las investigaciones que estábamos haciendo, poner el desnudo niño pinazo, pues te, salían todo, te saltaban todas las alarmas. Entonces hemos tenido que ser muy cuidadosas y como decía también eh, Carmen antes en su participación, en su. En su propuesta, cuando ha estado hablando antes Carmen, eh, decía que había que, mirar, eh, había que mirar con ojos del, del cambio del siglo XIX-20. Y a ellos vamos a acudir. Yo lo que voy a intentar es contextualizar el, esta pintura de desnudo, de, eh, del desnudo infantil o de, de niños desnudos, fundamentalmente en, en la playa que es donde se puede dar de manera natural este hecho, eh, lo voy a intentar contextualizar con la pintura de desnudo y con la pintura en, en la época en la época de cambio de siglo XIX-XX que es una época además muy interesante eh, porque tenemos que pensar que eh, en ellas se dan en embrión las características que definen nuestra época actual, eh, por ejemplo, eh, el, la um, demanda de igualdad de derechos de mujeres y hombres, el turismo y la globalización, todos estas, estos hechos eh, se empiezan a, a dar en esa época. Si bien es verdad que la clase media era mu mucho menor que es ahora, o bueno, cada vez menos, con la crisis eh, se va a popularizar eh, estas cosas y se van a hacer la globalización va a llegar a, a los límites en los que ahora mismo está. Y eh, hablando de globalización, eh, quería decirles que estos, estas dificultades para hablar del tema del desnudo infantil vienen también dadas por este tema. Eh, la globalización ha hecho que, que prepondere una, un tipo de moral que, por ejemplo, persigue el desnudo, la representación del desnudo, una moral más anglosajona que no tiene que ver con, eh, originalmente con la moral mediterránea, digamos, que, que, que ha sido preponderante. Y al hilo de esto, eh, por ejemplo, el año pasado en el museo en el que yo estoy desempeñando ahora mi labor, el año pasado comisaría una exposición sobre grabado, grabados de, desde el 17 hasta, el, hasta principios del siglo XX. Eh, uno de ellos era, varios de ellos eran desnudos, femeninos y masculinos. Hicimos un breve vídeo, lo colocamos en Instagram y nos lo censuraron. Y creo que a vosotras también os ha pasado alguna vez ¿no? en el museo que, eh, bueno, que utilizas imágenes artísticas de desnudo y eh, la persecución por este tipo de, de moral impuesta creo eh, a veces es, llega a, a tales extremos que nos impide directamente disfrutar de las obras de arte eh, por otro lado también es peliagudo eh, hablar del tema del desnudo infantil por otras por otros temas que son más lógicos como la lacra social del abuso infantil entonces entiende también pues que es, esto haga más difícil pues también lo decía antes Carmen eh, eh, Gracia en su ponencia pues eh, en, ver con los ojos de hoy algunas algunas imágenes eh, en las que los protagonistas son los niños. Por eso digo, vamos a acudir al, al cambio de siglos XIX y XX. En, en, una, en unas jornadas que, que realicé hace unos años, eh, en las que participé hace unos años en Alemania, uno de los era, era eh, literatura y arte eh, hispanoamericano, eh, eh, bueno, la conjunción de la literatura y el arte eh, en el cambio de siglo. Yo hablaba de la imagen del hombre. Que yo no le he trabajado, la imagen masculina no la he trabajado tantísimo como, como el profesor Reyero a quien admiro profundamente y me da un poco de, de reparo ir detrás de él. <laughs> bueno, eh, yes, ya, ya me he perdido. Eh, que, como, como, ¿Por dónde estaba yo entrando? Ah, bueno, sí, en el Congreso de Llena. Entonces, eh, había tomado como ejemplo una obra de Joaquín Sorolla. Y entonces, eh, un profesor uruguayo me preguntó: eh, ¿y usted no cree eh, que, que este pintor, Joaquín Sorolla, que él no conocía especialmente, no tenía algo de.? Y él empleó la palabra queer, que en ese momento no. Pero yo entendí que hablaba de algo, pues, un poquito así de mal gusto, incluso poco sospechoso. Y yo, desde mi. Pues, nunca me lo había planteado. Planteado. yo cuando veía los desnudos infantiles en los cuadros de Joaquín Sorolla ya decía y además le contesté enseguida sin ninguna Género de dudas, le dije, a ver, yo entiendo que Joaquín Sorolla llega al mundo, a la, a la playa, al mar, buscando probablemente un asunto de tema social para algún concurso, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una opción. Y entonces se encuentra, pues por un lado se encuentra a los pescadores, realiza obras maravillosas, Tristerencia es una de ellas, y se encuentra con el desnudo infantil como parte de, natural de, de lo que se encuentra allí. Y no, no le veo ninguna otra cosa que, que pudiéramos mmm, denominar como escabrosa o así. Eh, bueno, quitando esta, esta breve introducción para justificar un poco cuál ha sido mi interés a la hora de abordar este tema, también debo aclarar que mi especialidad eh, sí ha sido la pintura del cambio de siglos XIX-XX, pero sobre todo desde el punto de vista del análisis de la figura femenina. No obstante, eh, siempre he pensado y también apoyándome a veces en. en en textos de profesor Rellero, por ejemplo, eh, que no se puede hablar sin ambajes de, de, de la imagen de, de, de un sector de la población sin analizar en general lo que ocurre con el resto de, de los miembros de esta sociedad, por ejemplo, los hombres. De hecho, en mi trabajo de investigación y mi tesis doctoral y los subproductos que, que realicé después, como una exposición, eh, una exposición en la Fundación Mancaja, eh, además de desnudos femeninos o mujeres reclinadas, porque la tesis iba sobre eso, también busqué. Eh, figuras masculinas reclinadas para poder hablar un poco de ese, de ese tema. Por eso ahora vamos a hablar un poco de esto como introducción dentro del tema del... Del desnudo y de, y de cómo eh, se utiliza la imagen de la mujer, eh, también hay que pensar eh, que la imagen de la mujer es más frecuente y, o el desnudo femenino es más demandado, lógicamente, porque los que tienen el poder adquisitivo, que son los clientes potenciales, mayoritariamente el, el objeto de deseo suyo, mayoritariamente, no tiene por qué ser el único, eh, es la mujer. Por ello, hay, en, en principio, podríamos hablar de mayor eh, grado de utilización de la figura femenina como objeto sexual, por decirlo de alguna manera. Aunque también hay varones. En este congreso de llena que les mencionaba antes, lo que había hecho era un esfuerzo por estudiar eh, algún, una parte de, de la publicidad contemporánea que nos rodea a nosotras, cuando entiendo que las mujeres hemos accedido a cierto grado de, aunque tengamos el techo de cristal, eh, de poder adquisitivo. Con lo cual, ahora sí que vemos esos objetos de deseos también, incluso en un anuncio de. De, pues de venta de producto para limpiar los baños, por ejemplo. ¿no? Primero estaba el mayordomo de tan desagradable que te decía que lo habías dejado sucio y de pronto lo cambiaron por un chico guapísimo. O sea que hay un, un avance y unos cambios y colocamos a, al final en estos subproductos culturales al hombre también eh, como objeto. Eh, he querido traer esta, esta diapositiva, eh, luego veremos esta otra. Eh, como ejemplo, quizás, eh, y si no que me corrija Blanca Pon de casi la mayoría de los desnudos femeninos, eh, estoy hablando solo de pintura, de, de pintura grande, ¿no? de, de grandes obras, de Joaquín Sorolla, porque no fue un tema que, al que, eh, que a él le llamara especialmente la atención. Por supuesto, como con la curiosidad y la maestría que le caracterizaba, lo tocó, en, además eh, utilizando las estrategias que en ese momento había, porque aunque la figura femenina y el desnudo femenino estuviera eh, da, demandado, también estaba censurado como hemos visto también en las anteriores propuestas. Y para saltarse estas censuras, pues se podía acudir, por ejemplo, al exotismo. Eh, las, estoy subrayando como si vieran el, el, el exotismo geográfico, el exotismo histórico, dibujar odaliscas, mujeres de otras épocas, mesalina en brazos del gladiador. Todos estos son subterfugios para poder presentar este cuerpo eh, con una... Mmm, un velo de artisticidad, de historicidad, de exotismo, todo esto justificaba un poco. Eh, por ejemplo, la figura central, que es la, el maravilloso desnudo de Clotilde de espaldas, pues podemos considerarlo, por ejemplo, también eh, una cita de la Venus del espejo de Velázquez. Con eso ya garantizamos, de alguna manera, eso es una de las posturas, garantizamos de alguna manera, pues, una artisticidad que no Aparte de la discreción, que es colocar eh, de espaldas que no se vea el rostro, que también es una de las cosas que impactaban más. No me quiero entretener mucho en el tema este, porque es un tema en el que he estudiado y no quiero, no quiero seguir por ahí. Sí hacer una breve mención. Eh, van a ver ahora algunas propuestas de otros artistas que sí que trabajaron mucho el tema del desnudo como provocación. Zuloaga, Iturrino. Ahora veremos algunos ejemplos. Y Joaquín Sorolla, en principio, no lo hizo. Eh, la gloria del cuerpo desnudo, que también es algo que debemos admirar y, y, y destacar, yo creo desde nuestra perspectiva mediterránea, por muy censurados que estemos ahora, eh, él la desarrolló más en el desnudo infantil, como veremos, pero también esa, esa parte como de... Eh, de intento de, de saltarse un poco las normas y de provocación también, también ¿por qué no? Como Joaquín Sorolla intentaba pues también tocar todos los palos porque, como digo, yo lo considero un artista curioso y gracias a esa curiosidad pues alcanzó la maestría que alcanzó. Lo digo porque abajo, a la izquierda, verán este desnudo del, del diván amarillo en el que una modelo eh, mira con cierta picardía al espectador. Esto no es común, es común pues desde Manet, la Olimpia de Manet, bueno, desde... La maja de Goya y desde mucho muy atrás, ¿no? pero esta manera tan un poco lasciva de, de, de interpelar al espectador, como digo, es algo excepcional. Eh, bueno, aquí hay otros, otras obras y luego arriba a la derecha ya ha hablado bastante eh, Carmen Gracia de este modelo que fue absolutamente rechazado por la, por la Diputación, era, era esto, como, como ha explicado antes Carmen, un... Un trabajo eh, de pensionado. Y aparte de, las, de los detalles que ha destacado antes Carmen, pues como, como los niños, que también ha, ha explicado ella, tiene esos pies negros, con lo cual la vulgaridad, además de dejar entrevelado el, el sexo por la postura, eh, y bueno, pues era de una vulgaridad desde el punto de vista. Eh, que probablemente eh, Joaquín Sorolla lo que buscara fuera la inmediatez y el realismo y el naturalismo, que era lo que en ese momento él estaba más interesado, eh, seguramente. Luego he, he colocado más, pero bueno, para hacer un poco ese, ese corpus de, de desnudos de Joaquín Sorolla femeninos. También eh, tiene eh, desnudos masculinos, yo creo que algunos eh, de una sensualidad. Eh, eh, que no se ha destacado lo suficiente, probablemente por eso, porque el ojo lo tenemos acostumbrado al análisis, aunque cada vez menos y cada vez hay más estudios y que son inter y muy interesantes, para ver al hombre colocado en este lugar de sensualidad en esta época, eh, sería muy interesante y con toda la intención eh, estuve leyéndome a Leo Steinberg y a su sexualidad de, de Cristo. Eh, pensando que iba a hablar de la sexualidad y de la sensualidad de las imágenes de Cristo, porque aquí vemos un sandimas. El, el personaje que hay a la izquierda es un santo que está presentado además de una manera muy eh, oferente, o sea, está como a disposición. Si te pones en, la, en, la, en el lugar de una persona que se siente atraída por el sexo masculino, pues es eh, bastante sensual, aunque como es un hombre, pues parece que no pasa nada. Con el taparrabos que se le está cayendo, la curva inguinal que se está asomando, no sé, es bastante sugerente. Igual a, en el de abajo, que se llama idilio griego, pasa un poco lo mismo. Eh, algunos artistas, eh, y estoy hablando de una generalidad, utilizarán el desnudo, el desnudo masculino y el desnudo infantil eh, para glorificar, y desde luego la tradición de desnudos masculinos y además... Eh, eh, ideal de belleza pues es clásica, o sea, no es una cosa nueva. Pero en este momento en el que hay más demanda de, de desnudo femenino, podemos entender desde ese punto de vista el, eh, el desnudo masculino como eh, un subterfugio para mostrar cuerpos desnudos. Además, las academias eran algo que también demandaban los, las, en este caso, la Diputación. Y ahora sí que vamos eh, también brevemente. Eh, pues con algunos artistas que sí que trataron más el tema este de la provocación y utilizando como digo el subterfugio de la artisticidad en este caso eh, Anselmo Miguel Nieto tiene obras desde los años, primeros años del siglo XX hasta fue un, longevo, fue un longevo artista y prolífico hasta los años 60 eh, pues eso vemos eh, abajo a la derecha una Leda y el cisne absolutamente sensual y con la excusa un poco traída por los pelos la imagen central Central Es una maravillosa y premiada, eh, un desnudo que, que cita a la Olimpia de Manet, la veremos a continuación, también es otra manera de justificar la artisticidad del, la, del desnudo femenino. Y luego pues, eh, son citas veladas o más o menos veladas a otros desnudos o a otras actitudes como este personaje femenino que, eh, que está exprimiéndose un pecho pues, como si fuera una era, eh, creando la vía láctea, porque una virgen de la leche no… no. Eh, a continuación, pues otros, otros ejemplos. eduardo chicharro, una dana, eh, que bueno es una... Es, um, eh. Yo creo que habla más de la sexualidad femenina y de la masturbación, pero bueno, con ese título de Danae, pues como que también cubre el expediente, a la derecha otra de las tentaciones de, de Buda, y desde un punto de vista, por un lado, más refinado y más simbolista y más lo que tú quieras, pero Julio Romero de Torres coloca directamente al cuerpo del deseo en el lugar del Cristo de un descendimiento, que es absolutamente... Eh, pues llamativo al otro lado está la musa gitana que está citando también obras de Tiziano eh, pues eh, también está un poco un poco maja de, de Goya también, bueno pues estos son algunos de los ejemplos de los artistas que sí tratan el tema del desnudo de una manera, como tengo mucho material pues he traído dos diapositivas más de esto en este caso Ignacio Zuloaga que está aquí también muy bien representado en la colección más sabeu pero bueno en este caso es eh, cogido particularmente estos desnudos que de nuevo recurren a la artisticidad y a la eh, a la, a, la, eso, a la emular obras, grandes obras de arte eh, de todas las épocas y bueno, una, una evidente es abajo a la derecha veis la, ven la maja de, de desnuda de Goya y a la izquierda esta eh, maja es, mm, desnudo en rojo creo que se llama de, de Ignacio Zuloaga, también un, pilo, un pintor prolífico que, que desarrolla su actividad eh, largos años, larga, largas décadas. Y en este caso he eh, traído también a Francisco Iturino, que también está representado ampliamente en esta colección Masabeu, pero en este caso he traído también Desnudos. Y he traído una diapositiva en la que voy a revelar pues eso, las fuentes... Artísticas que podrían de alguna manera tapar estos desnudos tan evidentes y tan provocadores, obras también de estos primeras, primera, primer, eh, primer cuarto del siglo XX, eh, que citan pues, obras correspondientes a, a Manet, a Tiziano, a Courbet. A, a Renoir o ya más traído por los pelos a Giorgione por el desnudo en la naturaleza pues nada que ver o sea eh, obras absolutamente comedias aunque aquí ya hay eh, este ejercicio se viene haciendo desde la época en la que nace Joaquín Sorolla Joaquín Sorolla nace en 1863 que es la época en la que Manet pinta la su Olimpia que es, eh, la ven ahí arriba eh, en el, la parte central eh, de la composición, debajo la, la pieza de Tiziano y a, y a su derecha la pieza de Giorgione Tiziano, estos desnudos que, bueno, que serán tomados como excusa para, para este ejercicio. Eh, o, dentro de la pintura de temática social y de denuncia social también tenemos algunos ejemplos, en algunos casos que además tratan el tema del desnudo infantil, pero desde el punto de vista de la denuncia. Eh, tenemos dos, dos eh, una que es evidentemente la de Ramón Casas, eh, que además da eh, la, la, la impresión es ver a esta niña, parece, parece una, una joven, muy joven por el, por el desarrollo corporal, tirada en el frío suelo, eh, si bien lo ha cubierto con, con pétalos de flores para hacer esta alusión a la pérdida del Virgo de una manera forzada. Y a la derecha un ejercicio parecido a Antonio Fillol, un poco posterior, eh, en el que... Quizás está hablando más bien de una relación conyugal o de la primera relación de una pareja, pero bueno, está tratando exactamente el mismo tema. Con esa excusa también está mostrando cuerpo, un cuerpo desnudo. Para eh, mucho más duras resultan las imágenes de estas jóvenes, jóvenes muy jóvenes, parecen, en el, en el frío suelo del estudio de, de Ramón Casas, eh, pues en el que es, es, parecen estudios para la obra definitiva, que es esta, esta Flores deshojadas de 1894. Y ya si nos metemos en el tema de los niños, en primer lugar he traído una obra que es absolutamente excepcional y, y, y justamente es de lo que de, creo que es algo casual. Eh, ahora hablaremos más del, del tema del desnudo, además, en la playa, en, en el exterior, y con la relación del, del cuerpo de los niños como, como eh, en el mar. Y en este caso, lo que he traído es, yo creo que es una excepción, es una obra que puede citar a, a muchos artistas eh, y, y que revelan además muchas fuentes. Eh, pues Hablando con Blanca Ponsoroya, pues aquí hay muchos elementos pues, que hablan de muchas obras. pues Está el Fidias, es un bajo relieve, pero bueno, es lo mismo que, el, que después realizó en, eh, en la academia que realizó, que hoy tiene la Diputación y está depositada en el Museo de Bellas Artes de Valencia, si no me equivoco. Luego hay jarrones, eh, ramas de almendro que utiliza en estas épocas para diferentes para diferentes obras eh, y luego también hay una cita quizás a ya y, a, y a, estos, a, los, a los hijos del pintor en, en el estudio, a ver aquí en este caso hay un niño desnudo que está grabateando y entreteniéndose que está mirando directamente al espectador pero yo no veo en él ningún reto ni, ni veo una actitud de, eh, que enfrente al espectador creo que es algo fruto de la casualidad y de esa voluntad que tenía Joaquín Sorolla de mostrar la realidad de una manera naturalista de alguna manera, bueno a su a su manera. Eh, lamento que, claro, eh, al hablar de estos temas, pues a veces nos vamos repitiendo. Van a ver algunas de las diapositivas que ya han visto a lo largo de la mañana. Pues estas dos academias, respectivamente, que se llevan entre sí diez años, de Ignacio Pinazo Camarlenque y de Joaquín Sorolla, en las que, de nuevo, podemos hablar de esa manera de, para um, hacer ejercicios de, de, de academias, de, de desnudos, eh, los pintores podían recurrir a niños que, como decía antes Carmen Gracia, podían pertenecer a, 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 a capas de, sociales eh, con eh, recursos limitados. Y, y bueno, eh, en cualquier caso, tanto, tanto Pinazo como Sorolla luego recurrieron también a sus propios hijos, con lo cual no creo que. De hecho, al hablar de. He traído solamente dos ejemplos de, de otros uh, dos artistas. Um, en el caso de Mariano Benguire, por tratar a otro artista de otro ámbito, un escultor, eh, lo, lo he querido relacionar. Con, porque me he acordado de, de un manual de, eh, muy importante de Kenneth Clark, del desnudo en el arte, en el que evitaba, por esa moral anglosajona de la que hablaba antes, hablar del desnudo infantil. Él hablaba del arte del, del desnudo artístico y del desnudo no artístico, en inglés, nude y naked, la diferencia entre los dos, y evitaba precisamente por este peligro resbaloso que corres si hablas de, de los niños desnudos, más hablando de parte de un ser inglés, ¿no? Y, sin embargo, pues es evidente que en este caso, eh, y voy a hablar ahora de significados, eh, el desnudo está hablando de... de desnudo infantil, en todos estos casos, está hablando de inocencia. Y, y si tiene que significar algo, porque yo, como, como Carmen Gracia, que ya lo ha dicho de otra manera, pero yo voy a citar a Facundo Tomás, a quien he admirado mucho y que nos falta, eh, las cosas no significan nada, sino que son depositarias del significado que nosotras queremos darles. Eso, esa frase, de diferentes maneras, la decía muchas veces este, este investigador y teórico que además dedicó un parte de su carrera al estudio de la obra de Joaquín Sorolla. En este caso, si tenemos que hablar de un significado, eh, pues el desnudo ha significado a lo largo de la historia desde la verdad, en los capiteles románicos de... De, de, de los claustros, de los conventos, desde la verdad desnuda. Eh, ha significado muy a menudo, y en, estas, en estos casos de mujeres desnudas lo podemos ver, el amor, el sexo, tiene eh, muchos significados en el caso de los niños. Yo creo que el, el que más se ha abusado ha sido el de la inocencia. Eh, y en este caso, además, he querido traer esta diapositiva en el que vemos la fuente, famosa fuente de Mariano Benjiure de los niños, que por cierto serán muy inocentes, pero es absoluta, una imagen absolutamente siniestra. A veces ocurre cuando ves niños en estas disposiciones de, de Donatello y de Tiziano pues, realizando acciones que parecen, que, aunque estén realizados desde el realismo y son cuerpecitos que sí que te los crees, no como los, los modelos que hemos visto antes en las otras, en las otras charlas de, de, de mayor antigüedad en los que los, los niños que Jesús eran hombres en miniatura. En este caso, sí que te crees las posturas, pero claro, están realizando acciones que los bebés no tienen esa agilidad para realizar. Y en este caso, además, eh, pues están todos mirando cómo cae un compañero al agua, o sea, es una imagen absolutamente siniestra. Siempre me ha parecido. Sin embargo, está, aquí está hablando, eh, eh, Benjiur está hablando de la inocencia. De hecho, tanto así, es tanto así que en 1928 quiso hacer esta foto entrañable con, con uno de sus nietos que colocó al lado de los, de los niños regorditos que, él había, que le hicieron famoso o que, que utilizó en diferentes, en diferentes obras. Eh, en otros casos, eh, a mí me cuesta más, es que, claro, yo estoy mirando también desde nuestra época, entonces hay veces que me cuesta más ver eh, esta imagen de la inocencia o esa, como son niños, pues en vez de colocar una mujer de espaldas sensual, pues coloco a un niño y digo que es vaco. Pues eh, viendo estas obras de Fortuny y de Agrasot, que se llevan además poco tiempo, de modelos colocadas de, de, de determinadas posturas, quizás el desnudo de Portici de, de Fortuny en la, en la, de la playa del niño de la izquierda arriba. Eh, pues puede resultar más natural, un niño en la playa que está relajadamente tal, pero el de graso también me cuesta más, de hecho este, esta obra se la, 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 la pedí al Museo de Bellas Artes para la exposición de, en la que eh, eh, expuse las mujeres reclinadas al modo de las, de las herederas de las majas de Goya, se llamaba, y coloqué, coloqué a este niño y bueno, era una imagen inquietante para mucha gente. Y, y bueno, pues otra vez coincidimos con las imágenes con Carmen, claro, normal. Eh, bueno, pues eso, eh, para, para abundar en este tema de la inocencia, pues estamos viendo... Obras en las que Ignacio Pinazo toma a Ignacito, muchas veces a su hijo mayor, como modelo, no solamente para obras tan castas y fuera de este tema como lección de memoria, eh, esta obra premiada y que pueden contemplar en el Museo Nacional del Prado, sino para otras obras eh, pues de, claro, de un contenido castísimo, porque estamos hablando de obras de inspiración clásica, ¿no? estos Bacos, estos pan, la edad de oro. Y una más complicada, eh, ahora me estoy haciendo publicidad todo el rato. En la Fundación Bancaja tengo una exposición muy pequeña eh, que he hecho como comisaria en la que expongo esta obra que ven abajo a la derecha, la Fundación Bancaja en, en Valencia, para los que no la conozcan. Abajo a la derecha es un eh, lienzo de grandísimas dimensiones que estaba colocado en una eh, casa de unos burgueses en, en la avenida Navarro Reverter, ya no existe, y en la que aparece... No sé si la ven bien. Aparece eh, es eh creo que se llama Vacante con Cupido, si no me equivoco. Una mujer eh, absolutamente con un gesto erótico eh, que es abordada por un cupido. Los cupidos pasan igual que con estos niños de Donatello y de Tiziano, que da un poco impresión porque, claro, son niños pequeños que están relacionándose con el tema del amor y atacan a la gente, de, como, como a esta muchacha. Eh, pensar que eso estaba en una casa respetable, que además era un lugar para recibir encima de las cabezas de la gente que llegaba igual a hacer negocios o a relacionarse pues es una cosa bastante chocante desde el punto de vista actual, pero como digo, nuevo la excusa, la excusa esta excusa historicista esta excusa artista que recurre al arte o esta excusa de, de otra época clasicista pues cubre con un velo maravilloso todo, eh, todo, todas estas propuestas y ya por fin pues eh, he querido colocar estas obras maravillosas de Joaquín Sorolla en las que eh, pues eso vemos a, a los niños eh, en realidad iba a comenzar lo que pasa es que me he trabado un poco Iba a comenzar citando a las comisarias de la exposición, que a su vez citan a José Antonio Marina, diciendo que Sorolla, entre otras cosas, pintó los juegos de luz sobre los cuerpos infantiles incansablemente. Es, es un poco, eh, esta es un poco la propuesta. O sea, em, los niños de Joaquín Sorolla estaban ahí en, el, en ese mismo mar y está pintando reflejos, está pintando niños que, eh, por otro lado, eh, se relacionan. Quizás no, yo no diría tanto como decía antes eh, Carmen Gracia. Eh, eh, pero bueno, sí, en realidad está colocando en el mismo plano a niños de diferentes clases sociales. A, quizás a las niñas las ha vestido de fortuna con esas batas maravillosas que juegan con el viento y que están eh, perseguidas por estos niños, quizás los hijos de los pescadores que están después de su jornada laboral están disfrutando en el agua. Eh, también eh, hay niñas sin ropa. Es, es menos común. Hay más, eh, generalmente son los varoncitos los que corretean sin ropa a las niñas, como veíamos en la anterior, las cubre además con estos trajes tan de, de espíritu tan clásico, eh, que algunos de ellos son de las propias hijas de Joaquín Sorolla. Quizás estas niñas, pues eh, si no eran sus hijas, sus sobrinas, podían ser niñas pescadoras que, que las vistiera así, como hacía por otro lado con otros. Con, las, con los trajes regionales, antes estábamos diciendo la, en la comida ¿no? que, la, que los charros sí que los encontraba, eh, pero a las charras había que vestirlas. Pues en estos casos, quizás también a las niñas las podía vestir eh, con estas batas maravillosas para hacer estos juegos de luz con, la, con las telas. Pero como digo, también hay niñas. Y aquí hay una niña que, que esto, este dato ya sí que no lo sé, pero antes Covadonga en su intervención ha puesto el retrato de Teresita de 1900, 1908, ¿era? Y, y esta niña también se llama Teresita, Teresita en la playa 1910, no sé si es la misma Teresita, lo sabemos, no, lo, no sé si lo sabemos, pero bueno, en este caso sí que justificaríamos pues que no solamente a los, niños, pues, eh, los hijos de los pescadores, sino también no estamos hablando de San Sebastián ni de las playas elegantes estamos hablando de, la, de una playa que le costó un poco elegantizarse o sea en Valencia le cuesta un poco más y, y la playa en principio era para los pescadores aunque poco a poco se lo fuera tomando también la sociedad elegante pero bueno en este momento eh, pues, pues conviven otros significados es lo que quería venir a decir otros significados aparte de, de la inocencia o de la verdad del desnudo infantil eh, está el de la cotidianidad. Antes eh, se ha visto eh, esta obra de eh, mis chicos, que normalmente está en, en la escalera que sube a, a las habitaciones en el Museo Sorolla. Eh, y veíamos precisamente eso a Elena sin la parte de abajo, medio desnuda, probablemente por eso, porque a esta edad pues es cuando empiezas a controlar ese interés, aprendes a, ut a utilizar el orinal o lo que fuera en ese momento. Y bueno, y alguien ha dado el dato de que a Elena le gustaba más ir sin ropa que... Pues eso, una escena de cotidianidad, que habla de familia, que habla de, de amor maternal, de, de consentir. Eso refiriéndome a la escena de mi mujer y mis hijos. Y a la izquierda, una escena que... Me gusta comparar con las imágenes de varones, de niños, que antes también ha puesto, creo que has sido tú Carmen, ¿verdad? Eh, fotografías de niños varoncitos que mostraban especialmente, o sea, que eran como, hemos tenido un niño, es varón, y se mostraban desnuditos, eh, pues eso, como para... Eh, ya está, ya tenemos el heredero. ¿no? En este caso es el orgullo del padre, que es verdad que al no ser un varón, pues ese, ese componente lo, lo eliminamos, no, no entra en el juego, pero es el, el orgullo del padre que le dicen en una carta a... No sé si es a Pedro Gil, que le dice que la niña está muy hermosa, que se está criando muy bien y que es maravillosa. Y eso mismo que le dice en la carta lo pinta. ¿no? Es ese orgullo de padre de tener una niña saludable, que en esa época en la que hay tanta, eh, tanto, eh, que, que los niños fallecen con tanta frecuencia, que la mortandad infantil es tan alta, pues es, además es una satisfacción especial y, y una felicidad para la familia muy grande. Otros significados del desnudo infantil, por seguir con el tema de los significados, pues la pobreza, la enfermedad. Eh, aquí voy a decir cosas que, a ver, yo no, he, no puedo demostrar. Además, ha, ha habido médicos a veces que se han enfrentado a la hora de ya y han dicho muchas cosas, yo no sé, son, el, son propuestas, si no Nevero e vato En este caso, el, el niño de abajo del, es, es como el del balandrito, ¿no? El, el desnudo de este niño, pues a mí me. Me, me inspira un niño casi con raquitismo y con parásitos y quizás con piojos, porque tiene el pelo muy cortito. Y estamos hablando de eso. Que es, es que si no es eso, si no es verdad que este niño tuviera parásitos y tuviera raquitismo por la depresión que tiene en el pecho, pues podría ser verdad. no Es una propuesta que estoy haciendo. Los niños de Tristerencia, para no volver a poner el cuadro, he traído esta otra, que esta es de la Masabeu. Es de aquí, ¿no? Esta, estos niños jugando. No, esta es de la Masabeu, pero la colección que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Pues estos niños que... que que con su desnudez comunican pues eso, una un problema de salud de la época ¿no? unos niños que además eran recogidos en hospicios y que malvivían eh, gracias a la caridad de, de organizaciones religiosas o sociales de algún tipo y luego pues este ya lo he cogido más por los pelos que es este niño de aún dicen que el pescado es caro, pues es un semidesnudo que también habla pues de la pobreza pues ahora un profesional que se dedica a la pesca va fundado de arriba abajo con una serie de herramientas para desarrollar su trabajo y aquí los niños eran lanzados al agua y se arriesgaban pues a este tipo de accidentes tan graves como el, como el que le cuesta la vida a este niño que le, que le, que le provee un, un premio a Joaquín Sorolla. Eh, también este contacto piel con piel de las, de las madres con los hijos, de dar el pecho pues muchas veces se relaciona pues con, con desnudos infantiles, pues que podemos hablar de otros significados como la maternidad. Y en otros casos yo he sido incapaz, en este caso, este precioso solo yo antes del baño, que al ver esta otra imagen me reconcilié un poco con la, con la imagen, porque tanto para mi compañera de tesis, cuando estábamos realizando la tesis, Sofía Garrón, como para mí, nos, nos nos daba un poco de impresión esta imagen, porque es una niña muy pequeña, sin, sin ningún desarrollo, que está poniendo una postura muy sensual. Pero bueno, es que también hay que pensar, y, ta, y me pasa igual con, con la niña de Dubón, esta niña de Dubón me pasa igual. Es, que es una cosa que es normal. ¿Qué pasa? Que también hay que pensar, eh, quiero decir, para desnormatizar un poco este tema, ¿no? que estas niñas de estas edades, bueno, y las niñas en general, yo tengo una niña de tres años, imitan a, a las mujeres que les rodean. Entonces, pues a veces ocurren estas cosas, ¿no? Que, que se, se disponen de estas maneras. Ya no, no quiero entrar en, en la intencionalidad de Joaquín Sorolla, que como digo, yo creo que, que se encuentra las cosas más bien y que su sentido es estético siempre y es de ver algo que igual sí le resuena a una imagen, eh, pues sí, especialmente estética, ¿no? de, de un cuerpo colocado así, pero en absoluto. Creo que haya nada lastivo um, relacionado con esto. Finalmente, eh, quería dar mm, mi significado de qué significan los niños, estos niños, este reflejo del, del sol en, el, en, los, en los cuerpos muchas veces mojados de los niños que están correteando en el mar. He traído dos imágenes para que os podáis, se puedan identificar. Iba a traer también una, luego me arrepentí al ver ayer la exposición de nuevo, eh, que es eh, un niño en la granja, que es una preciosidad que está desnudito y además al lado tiene a otro niño, que es una imagen enternecedora, ayudando a su hermanita a desvestirse. Estos son niños de secano, igual hay alguien de secano que no le hace mucha gracia que solamente ponga estas imágenes de la playa, pero bueno, al que no se identifique con la playa, que, que piense en la granja, en estos niños que se bañaban en los mares de interior, por decirlo de una manera. Y bueno, para, es, es, eh, para mí es esto, es, estos niños desnudos significan el verano. Y esta niña desnuda, para mí yo me siento identificada cuando de pequeña te ibas a refugiar, te metías en el mar y te ibas a refugiar corriendo contra las rocas en Javia para que no te diera el sol ardiente en la cabeza, y te metías en el mar, pero estaba el agua muy fría. Y esos reflejos pues como que te hipnotizaban y estabas ahí con, con otras niñas, compartiendo con otros niños. Y bueno, esa es la, es la propuesta, que es verdad que cada uno pues tendrá su interpretación, pero bueno, es, es la que quería comunicarles y, y a, la, a la que les quería acercar. Y con esto termino. Muchas gracias por escucharme.